Buenas noches. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Iniciamos en ocho minutos. Pero gracias por conectarse temprano. Okay, este, yo voy a estar así con la cámara apagada porque estoy desde mi trabajo. Ah, ok. Ajá. ¿No es Barrera, verdad? Sí. No ok, pero sí me va a poder participar. Fíjese de que este, me dan media hora de receso que es para mi cena y lo he agarrado ahorita, ¿verdad? Si puedo extenderme toda la hora, voy a estar participando toda la hora, pero el okay. no le voy a avisar. Ok, está bien. Good evening, Miss. Hi, good evening. We will start in three minutes. How are you? Okay, good evening. Good evening. Good evening. Hi, good evening. How are you? Good evening, good evening teacher. Good evening. How are you? Fine. How are you? ¿Cómo Sonia? Nice to meet you, Sonia. Excellent. Okay, excellent. Nice. What about Paola? How are you, Paola? How are you? I'm fine, thanks. Ah. OK, excellent. What about Zulma? How are I you, Zulma? I Tell me. Thank you. Eh, estaré como oyente. Ah, guay, Zulma? No, no soy yo. Bueno, yo sí pues, estoy. ¿Quién como oyente? Paola, mis. Paola. Ah, OK. Sí. OK, pero ¿va a poder participar Paola? No sé, es que también estoy con otras actividades de la escuela, entonces estoy escuchando la clase y con otras actividades también, pero voy a tratar de participar. Okay, okay. Now, Gracias. Let, okay, you're welcome. What about Noé? How are you, Noé? I am fine. Okay. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? good good okay what about let me see fatima how are you fatima hi miss i am hi. fine okay how was your day uh, nice nice excellent now what about sandy how are you sandy Hello, Smith. Hello. Okay. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Mm. ¿Cómo sería en regular? Nice regular. Nice, yeah. very good, regular. Nice regular. Okay. <laughs> Now, what about Marvin? How are you, Marvin? How are you, Marvin? What about Herman? Herman Ulises, how are you? Are you there, Herman? Quizás no está ahí, ¿verdad, Herman? Okay, what about Pablo Alejandro? How are you, Pablo? Hi, I'm fine. fine. Okay, how was your day? How was your day? It was nice. It was terrible. It was busy. <laughs> uh, it was nice. Nice. Relax. Relax. Excellent. Now, what about? Let me see, Karina. How are you, Karina? Karina Beatriz, Hello, how Okay, how was your you. day? Very well. Very well. Okay, nice. Now, let me see. To Fatima Karina, Pablo Alejandro, Ayu, ah, Vasquez Vázquez Ramírez. Okay. Now let me see. What about Sonia? How was your day, Sonia? It was nice. I can listen. Activate your microphone, please. Your microphone. Please activate your microphone. Um, okay. Come, bueno, Regular. Regular. Okay. Regular. Regular. Okay. Tell me Karina Beatriz Núñez, do you have a question to me? Sí, me escucha. Yes. Okay. Yes. Solo quería probar mi micrófono. Thanks. Okay, excelente. Nice to meet you. Okay. Es un Gracias un... igualmente. No sé cómo okay. decir. Thanks, you too. Nice to meet you. Thanks And then you, you can you can uh, tell me. Nice to meet you too. Yo le digo mucho nice gusto. Yeah, yo le okay. digo mucho gusto. Nice, nice, to, meet meet nice to meet you. And then you tell Nice me. to meet you. Nice to mm -hmm. meet you too. Nice to meet yes. you too. Nice to meet you too. Yeah, excellent. Thank. you. Oh, nice to meet you, Fatima. Okay, -me lo mismo que acontece? que vamos si. Okay, nice to meet you, Fatima. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you, Noé. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excellent. Nice to meet you, Karina. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excellent. Now, let me share now my presentation. It's a short presentation because this uh, class is very important. Okay. Do you see my presentation? Yes. 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 Okay. My name is Yamile de Funes. Eh, ah, en cuanto a mi formación académica, cuento con una metodología de la enseñanza del idioma inglés como idioma extranjero. Me gusta planear su clase, o sea, dependiendo del tema que vemos, me gusta ponerles ejercicios, actividades y que participen. La participación is very importante to learn english your participation is very important entonces eh, me gusta planear la clase y de acuerdo con el tema que vamos a ver siempre vamos a hacer ejercicios o dependiendo algunas actividades para que les quede bien claro right now en cuanto a mi experiencia laboral trabajo para Regal International tengo más de 10 años de experiencia en el área de la enseñanza y es, he sido facilitadora del idioma inglés desde el año 2018 y también he trabajado con, en la creación y ejecución de varios proyectos comunitarios ya entre otras actividades que tengo right Now this is our WhatsApp Group este es nuestro grupo de WhatsApp. Me gustaría saber si tengo personal nuevo. Que sea su primera vez trabajando con nosotros para INSAFORB? ¿Hay alguien nuevo o todos han estado ya en el, en el principiante 1 o en el 2? Nadie nuevo. Yo ¿verdad? vengo de principiante 1. Ah, ok. No, Pero alguien es que, que, que sea su primera, su primera clase esta con nosotros para el INSAFORB? No. Yo ya había cursado el 1 hasta el 2 pero había pausado hace siete u ocho meses. Ah, ok. Ok. Now. El, entonces, eh, tenemos aquí el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es muy importante que todos se conecten. No sé si hay alguien que todavía no se ha conectado al grupo de WhatsApp, que no se ha unido al grupo. Si hubiera alguien al momento, necesito que lo haga hoy después de la clase. Porque sí, es. Sir. Tell me. Sí, Rosa María. Rosa María todavía no se, no se ha incorporado al. No, no se ha unido al grupo no. de WhatsApp. Ah, ok. No. Ok. Entonces, eh, le invito a que después de la clase se puedan unir. Les voy a explicar el motivo. Yo les envío siempre material extra al grupo de WhatsApp y eso es continuo si ustedes tienen alguna duda que quieren eh, que se amplíe más yo les mando siempre material extra al grupo de whatsapp y por eso es importante que usted se una porque a partir de hoy yo les empiezo a mandar material extra es para su su progreso que su progreso sea más efectivo y usted aprenda más ya ¿Yeah? okay, por eso you. es importante nice ok nice to meet you now entonces, ah, tenemos acá el grupo de WhatsApp para que todos se puedan unir y empezar desde hoy a enviarles el material extra. Aparte de eso, también se les envía al finalizar la clase. En este caso sería después de las nueve, porque también tengo otro grupo al finalizar con ustedes. Entonces, eh, va a ser importante que usted si tiene alguna duda se pueda meter al link que le voy a enviar donde está el video en YouTube para que usted pueda escucharlo, pueda tomar nota de lo que necesite reforzar. ¿Verdad? Entonces, es por eso que tiene que unirse al grupo de WhatsApp, no puede estar sin sin, sin unirse por todas las ventajas que le, que les ofrezco en esta ocasión. Now la fecha de ejecución del módulo, sabemos que es del 14 de agosto al 7 de septiembre, ¿verdad? ¿Ya todos tienen la misma información? Sí. Yes. Los yes. días son de lunes a jueves. El horario es de 7 a 8 pm. ¿Qué significa? El horario es a las 7, pero no significa que usted se me va a conectar a las 7. Entonces, eh, remember that responsibility is very important to this class. La responsabilidad es muy importante para esta clase. Entonces, es necesario que usted se conecte por lo menos at least five minutes before. Por lo menos cinco minutos antes de la hora, por cualquier problema que usted tenga con el sistema, que no pueda ingresar por algún motivo. Entonces, es importante que que se, eh, se conecte por lo menos cinco minutos antes, ¿ya? Antes de la hora. Ahorita yo tengo las siete con nueve minutos, pero siempre voy a iniciar dos minutos antes o unos tres minutos antes, ¿ya? A mí me gusta entrar siempre ya en la segunda clase por lo menos ya mañana. Yo les voy a preguntar algo de lo que vimos la clase de hoy. Es para reforzar y para que no se les olvide lo que hemos visto en la clase anterior. Por eso es que voy a empezar tres minutos antes con los que estén, ¿right? Es muy importante que estemos y, y a tiempo, ¿ya? Tell me, Miss. Tell me, ¿yo? Ya, yes. Karina, Ya, yes, Karina. Mis, eh, fíjese que en mi caso yo puedo conectarme hasta 10 minutos antes, no tengo problem sí. problema Sí. con eso. El problema que tengo es encender la cámara antes de las 7. Entonces, ah. porque termino justo, a veces justo, a veces tres minutos para las 7 termino mis actividades y entonces, si no habría problema, que la encienda cabalito a las 7. No, no hay inconveniente. Yo me puedo conectar hasta 10 minutos antes. Yes. Eso les iba a decir. Okay. Fíjense que yo siempre tengo la costumbre de conectarme 9 minutos o 10 minutos antes. Por cualquier duda que usted tenga, yo estoy conectada ya a esa hora. Right? Entonces, no hay problema, Karina. Usted se puede conectar y activar su cámara en punto a las 7. There is no okay. problem. Ok, gracias. Ok. Thanks. Now. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eh, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. ¿Verdad que sabemos que pueden adelantar contenido? ¿Verdad que sí? Usted entra a la plataforma. Sí. Y usted puede ver todo si usa. Si usted tiene tiempo, puede revisar muchos contenidos, puede hacer sus ejercicios que aparecen en la plataforma para que el, el día ya llegado de enviar la información ya lo tenga completo. Entonces, es necesario que no se me pierda. No puede faltar más de, del 80%. ¿ya? O sea, tiene que tener el 80% por lo menos para que pueda completar el curso. Entonces, es importante que no falte. Si usted, por ejemplo, está enfermo de la, de la garganta, tiene tos, usted se puede conectar y me puede mandar un mensaje. Yo ya voy a saber que no le puedo preguntar porque está, está enfermo y le es imposible estar hablando, ¿right? Okay. Yo comprendo esa parte, pero escuchar la clase sí puede, ¿ya? Así es. Es importante que se conecte porque esa es la ventaja de trabajar en línea: que sí nos podemos okay. conectar, ¿right? Ok. Now, todas las actividades de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado al INSAFORB semanalmente. Siempre cuando, por ejemplo, este, esta semana vamos a ver las secciones 1 y 2, significa que el viernes antes de la medianoche, usted debe tener listos todos los ejercicios. De la, un, de la sección 1 y la sección 2. Y eso es lo que usted va a enviar. ¿Qué va a pasar en la última semana? La última semana usted no tiene hasta el viernes para mandar la información, sino que tiene hasta el jueves. El mismo jueves que terminamos la clase, ese mismo día antes de la medianoche usted tiene que mandar los ejercicios de la plataforma. Por eso es importante que de ser posible ir en cada clase, si tiene ahí el ejercicio, usted lo va haciendo. ¿Ya? Para que pueda ir eh, al día con, con el registro que, que solicita el INSAFORB. El material de apoyo va a ser compartido siempre en formato digital. Right? Now. Yeah. Como refuerzo de cada clase les estaré enviando material extra con ejercicios para fortalecer su aprendizaje. Es lo que les estaba mencionando. Siempre se lo voy a enviar en el grupo de WhatsApp. Luego realizaremos ejercicios y actividades del tema visto con el fin de enriquecer nuestro vocabulario. ¿Verdad? Es lo que les mencionaba también, que siempre vamos a hacer ejercicios del tema que vayamos viendo para que no le quede ninguna duda. ¿Cuál es mi misión? Que usted no se quede con ninguna duda. Esa es mi misión. Si usted tiene, tiene, se quedó con alguna duda, usted no piense que porque se quedó así, no, o sea, se va a quedar con la duda de por vida. No, usted puede escribirme a mi privado si no quiere hacerlo en el grupo. Yo con mucho gusto le ayudo. Lo importante es que usted no se quede con la duda. Solo que al finalizar la clase, si usted me escribe de 8 a 9, no le voy a poder contestar porque voy a estar en la otra clase. Ya después de la 9 con mucho gusto yo les ayudo. Entonces, si usted tiene dudas, por favor, hágamelo saber para poder ayudarles, right? O también eh, si, si el día de mañana también usted tiene dudas, me puede escribir. A veces no le contesto en el momento porque estoy también en otro trabajo, pero sí lo voy a hacer en el transcurso del día. O cuando tenga chancecito, pero sí le voy a contestar. El objetivo es que usted no se quede con dudas. No piense que porque es algo que va a decir usted, ay, no, yo siento que lo que voy a preguntar no, o me da pena preguntarlo en clase. Hágalo, hágalo, porque todos aprendemos. Y si no, pues después de la clase, como les decía. Ahora, en cuanto a las tareas y evaluaciones, en la semana 1, como les mencionaba, vamos a ver las secciones 1 y 2. En la semana 2 vemos la sección 3 y el MyTerm, que es el examen de mediano curso. El MyTerm, un examen de mediano curso. ¿Qué aplica en este examen? Las secciones 1, 2 y 3. A manera de conocimiento. En la semana 3 vamos a ver la sección 4 y en la semana 4 vamos a ver la sección 5 y el examen final. El examen final que abarca todas las secciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eh, miss, yo, yo siempre tenía una duda. ¿Cómo A escribe cuando, cuando nos pregunta y dice, why? ¿Qué quiere right. decir ahí? ¿Why quiere decir correcto? Correcto. Ah, correcto. ¿Uh -huh. ah, y okay. es correcto. OK. Vamos con Correct. esta. Norma de convivencia. El botón debe estar en silencio. Pero si usted no tiene a nadie que le interrumpa su clase o esté viendo televisión fuerte o escuchando música fuerte, no hay problema, usted lo puede mantener encendido. Esto es, lo tiene que tener en silencio solamente la persona que tiene distractores atrás, que, que tenga o, ruidos, más bien ruidos. Si, si, si tiene mucho ruido, manténgalo apagado y cuando le toque participar, entonces lo enciende. Solamente si tiene ruido, de lo contrario, no, usted lo puede mantener. Eh, activo no hay problema porque si hay algún ruido atrás me interrumpe también a los demás compañeros y eso no es bueno verdad now la cámara tiene que estar encendida todo el tiempo la cámara debe estar encendida y es la otra es la participación activa siempre yo le voy a estar preguntando Usted no se sienta mal porque le pregunte bastante a uno, le pregunte bastante al otro. No, porque a mí me gusta la participación activa. ¿Ya? Porque participando es como más vamos a aprender. Por eso es que, que siempre, todos los días yo les pregunto algo. Ahora, el uso de chats. Esto es importante. Si usted tiene alguna duda, también podemos escribir en el grupo de chat. Es decir, aquí estoy viendo uno. Dice, se me va la señal. Ah, ok. Aquí ha puesto algo, Zulma. Y le pongo, ok. Va, entonces, eh, poner atención, ¿verdad? Que eso, eso es importante. Estar enfocado en la clase porque hay algunos temas que son un poquito complicaditos y necesitamos as, as, estar completamente entretenido, completamente con su atención puesta en el... En el, en el tema que estamos viendo en el momento. Por eso es importante la atención, mantener el respeto. Eso es en cuanto a, a, a como les decía, si alguien está escuchando música atrás, no va a estar ahí con el, con el, el botón activo de silencio, ¿verdad? Porque va a estar interrumpiendo el, a los demás compañeros. Entonces, y también acá en el otro dice tener a la mano su material de, de trabajo. Es importante, alguna pregunta que ustedes tengan en el momento la pueden escribir o vocabulario nuevo, que todos los días lo vamos a ver. También lo, lo va a estar anotando en su material de trabajo. Luego, en cuanto a las políticas de asistencia, es lo que mencionamos ya que la asistencia es el 80% de las clases, el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Hay a veces alumnos que solamente se meten a esta clase, recordándoles que es importante que que se metan a las dos eh, si metas en la plataforma si algo no entiende entonces aquí soy yo para ayudarles también verdad eh, esta clase también es de refuerzo si usted tiene dudas con la, con una se refuerza con la otra pero siempre debe de estar eh, enfocado en la plataforma porque también ahí están los audios que usted los puede escuchar many times muchas veces para que el, se le vaya familiarizando el oído el listening la duración de la clase de una hora eh, si sí, en esta ocasión eh, en, en este curso voy a estar terminando en punto no me puedo pasar de la hora porque tengo la otra clase ya pero con mucho gusto después de las nueve si tienen dudas o algo también me pueden escribir y yo les ayudo es trabajar ejercicios en la plataforma de clase de manera oportuna para que tenga pueda obtener su diploma eh, en cada clase vamos a practicar las cuatro destrezas del idioma inglés. ¿Cuáles son? Can you tell me? Writing. Please repeat after me. Writing and speaking. Okay. Listening. Listening Listen. and, and reading. Reading. And reading. Here reading. we have the four skills. Las cuatro son importantes. Unos aprendemos más escribiendo, otros aprenden más hablando, otros escuchando y otros leyendo. Por lo tanto, vamos a aplicar las cuatro, las cuatro destrezas en cada clase. En este es un pensamiento muy bonito que dice Never stop learning because life never stops teaching. Can you tell me what is the meaning of this of this? Yeah, what is the meaning? ¿Qué significa esto? Never que, stop. No, que nunca yeah. paremos de aprender porque la vida nunca deja de enseñarlo. es, nunca pare de aprender porque la vida nunca deja de enseñarle. ¿Es cierto o no? Yeah, nunca paremos de aprender. Siempre sigamos nuestros sueños y lo vamos a lograr. Nunca se decepcione. Porque no entienda algo. Mejor trabajelo pregunta, busque en Inter, pero nunca se decepcione porque no aprenda algo. Todos tenemos la capacidad y habilidad para aprender. Right? Do you have any question? No? No. And then let me ven esta otra presentación. Dice what are you going to do? Ven la presentation, no, no, no. okay, no. okay, no. and then let me see ahora sí, verdad, yes, what are you going to do? Yes, 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 okay, this is our first topic. What are you going to do? Can you tell me what is the meaning of this? What are you going to do? What is the meaning? Que significa? Cuál es el significado? What is the meaning of what are you going to do? Que vamos a hacer? Que va ¿Qué vas qué a hacer? Yes. Que vas a hacer? Now this is our first topic. First. This class is very important because you, you are learning about the month and dates. What is the meaning of month? Meses, right? Meses. What is the meaning of dates? Fechas. Yes, month and dates. Meses y fechas. Months of the year and dates. Los meses del año y las fechas. After this class, you will be able to, to say about your birthday and different kinds of dates, different classes de fechas, right? Y de, y de meses. Now, Please pay attention to the first audio and read at the same time. Le voy a poner el audio y al mismo tiempo van a ir leyendo y poniendo atención al listening, a la pronunciation, right? En el audio van a escuchar primero los meses y después las fechas. Please pay attention and read at the same time. ¿Quieren que se los ponga más grande o está bien así? ¿Lo ven bien? That's good. It's good. Okay. Now, man, month and date. Let me see. Practice the months and the dates. Escuchan bien? Yes. Okay. Yes. Months January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dates First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth, Tenth, Eleventh, Twelfth, Thirteenth, Fourteenth.

28 29 30 31st Okay ¿Ya se había metido a la plataforma para escuchar este audio? No. Okay. No. No. Okay. Can you tell me what are the months of the year? Or which are the months of the year? Can you tell me which are the months of the year? Pueden decirme cuáles son los meses del año? Yes, what is the first? Yes. January. 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 February. 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 March. March. April. 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 May. May, June, June, June todos, June, June, July, you like, you like. July, like. July, yes, August, August, September, September, Estoy... September October. October, October, November, October, November, November, December, December, December. <inaudible> <rib> ok, again.

October, October. 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 No, November, November, November. November. December. December. December, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Now, estas son las fechas. En las fechas, nosotros no decimos uno, sino que decimos primero. ¿Ya? Sí. Ok. First, can you repeat after me? First. 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 Second. 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 Third. 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 Aquí, cuando ustedes vean Third. la T y la H, la pronunciación va, la lengua va en medio de los dientes, la lengua va en medio, así, miren, como que decimos Z, Z, así, mm. la lengua en medio de los dientes, esa es la pronunciación mm. cuando ve a TH. Entonces, estoy aquí, third, third, mm. termino mm. third. Mm. Third. Mm. Mm. third, third, first, second, third, third.

Cualquiera de las dos. Both 20. are the same. 20th 20. o 20th. 20. ¿Ya? Yeah? Pero aquí 20. vemos que todos terminan en TH. Entonces, the pronunciation is 20. como que es la Z, right? 20. Now, 21st. 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 22nd. 22nd. 23rd. 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 24th. 24th. Twenty-fourth, twenty-fifth, twenty-sixth, twenty-seventh, twenty-eighth, twenty-eighth, twenty-ninth, twenty-ninth, ninth, thirteenth, serious, 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 very fierce. Very first, mm. yes. The Now, the do refers. you have any question for this pronunciation? What? Do you have any question for this, this pronunciation? No, mm, alguna pregunta. No. Solo que solo eh, para aclarar algo. Yeah. Estos serían entonces como los números ordinales. Yes. Son como los números ordinales. En este caso, aquí vamos a poner ahorita la práctica. Primero decimos primero, segundo, tercero, así como son los ordinales. Ordinal numbers. Yeah. Now, questions using the month and the dates. Okay. Here we have the first question that is very important. What is the question is... When is your birthday? Can you repeat after me? When is your birthday? When is your, when birthday? Is your birthday? Yes, repeat again, please. When is, when, when is your birthday? birthday? Okay, can you tell me when is your birthday? ¿Qué significa birthday? when is your birthday? Yeah. When is your birthday? Yes, when is your cumpleaños? Here we have two ways or so two forms. The first one is, my birthday is on February second. When you when you when you say the month and the date, you use on. But if you use only the month you use in here in es decir que si usted dice que su cumpleaños es eh, dice el 2 de febrero por ejemplo en este caso this is my information my birthday is on february 2 aquí no decimos February 2, así como aquí en el país, ¿verdad? Que decimos el 2 de febrero, decimos February 2. En inglés no, en inglés se dicen con números ordinales. Second. Ponemos el 2 y ponemos el final. Miren acá, second termina con ND. ND. First termina con ST. Entonces si usted cumpleaños, digamos, el, el 1 de Febrero, no va a decir fe, on February 1, va a decir on February first. First. Y, y puede poner solamente el 1, for example, this one. On February. On February, first. Miren, ponen el 1 y le van a poner ST. ST, porque aquí first termina con ST. ST. Ok. Entonces, todo lo que. La terminación es la que usted va a usar para ponerlo. Para ponerle al final cuando usted habla de su cumpleaños. ¿Ya? Now. Si, y si, si digo solamente. Ah, mi cumpleaños es en febrero. Si yo solamente voy a decir el mes. No voy a decir on, sino que voy a utilizar, voy a utilizar la preposición in, in. On y in son preposiciones. Ya les voy a enseñar un material extra. Ok, on, february 2nd. Cuando está utilizando el mes y, el, y la fecha. Y cuando es solamente el mes, utilizamos in, in february. Now. Like, for example, when is your birthday, Jessica? When is your birthday? My birthday is on March 27th. On March 27th. Termine, ¿Cómo termina el 7? En th, ve. 27th, mire. On March 27th. ¿Ya? 27th. ¿Ya? Si lo ponemos en número. Aquí oh, está en letra, ¿ya? Okay. 27th. Y si me dice Jessica, dígame de la otra forma, utilizando in, utilizando solamente el mes. Jessica. My birthday is in March. In March. Excellent, Jessica. Ok, in March. ¿Ya? Now, when is your birthday, Sandy? Eh, cumplo igual que la compañera <laughs> ok that, that, tell me your answer ok ¿cómo sería, sería your my answer? Birthday is, my, birthday my birthday is díganme is otra on, fecha is on is on july 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 um, 16th. ¿July what? Sixteenth. yes Okay, vaya miren. My birthday is on July 16 th ¿Y si solo utilizamos el mes? ¿Cómo sería, Sandy? My birthday is... My birthday... Is... My birthday is in, in July. In July, excellent. Excellent. Now, when is your birthday, Sulma? Oh, Sulma, yes. okay. I think she was outside. Okay. Okay. When is your birthday, Sulma? My birthday is on December twenty-fourth. On December twenty-fourth. Hey, it's nice. Yeah. Now. Eh, tell me your when is your birthday using only month? ¿Cómo sería? Okay, my birthday is in December. In December. Excellent. Vaya miren, aquí estamos practicando los months, los meses del año, including dates. ¿Ya? Estamos aplicando todo. Y al mismo tiempo estamos aprendiendo cuándo es nuestro cumpleaños, cómo decir la fecha de cumpleaños. Now, let me see another German. When's your birthday? Hoy German me va a decir esta forma, mire. German, when's your birthday? Eh, Perdón. When's your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Esta pregunta, esta, mire, esta le estoy haciendo. When's your birthday? Solo okay, que en vez de Juan aquí le voy a poner German, ok. German, when's your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Aquí me va a decir el mes y la fecha. Eh, January is... y... January? January mm -hmm. January yes fit. 50? 50 56 56 sí. this one yes oh 50 okay 50 is 50 mm yeah how can i get 50 Mm -hmm. This one, 15th, el 15, no. Sí, el 15. Ah, ok, entonces, January 15th, yeah. Ah, 15th, 15. this one, yeah. January 15th, miren. Now, let me see, the question is for, let me see, for Carla. Hoy. Carla Castillo. Carla, es your birthday? In Dígame esta mode. última forma. Esta última forma. Carla, when's your birthday? My birthday is on April 18th. April, what? 18. 18? Yes. Ok, 18 ¿Ya? Yeah, 18 Ok. Now, do you have any questions for this information? Question? I have a question. Yes, tell me. Uh, for the, eh, para decir de una vez este, uh, el año. Cuando le preguntan cuándo es su cumpleaños. Ajá, o sea, agregarle allí agregarle a mi cumpleaños el 24 de diciembre eh, y puedo agregar allí la fecha de que nací o cuando me preguntan la fecha de nacimiento. Ah, cuando le, le preguntan la fecha de nacimiento, sí es diferente, ya lo vamos a ver, ya vamos a okay. ver esa parte, y okay. es okay. ahorita solamente de los cumpleaños, porque ya eso, la fecha de nacimiento ya es otra cosa, es el date, ya lo vamos a oh. ver. Thank ok, you. ok, you're welcome. Another question? Ok, continuous practicing. Vamos a continuar practicando. Here. Este es un material extra que le voy a enviar. Se lo voy a enviar después de como a las nueve pasaditas. Son las prepositions of time. Las preposiciones de tiempo. Esto lo utilizamos en casi todas las conversaciones. El at, el in, and on. When you use at. Use at for precise time. For example, I have a meeting at 9 a.m. Es decir que usted va a utilizar el at con las horas. Dice, mire que para un tiempo preciso vamos a utilizar el at. Las 3, a las 3 en punto, a las 10 y media a.m at noon al mediodía at dinner time en el tiempo de comida at bedtime el tiempo de dormir at sunrise la salida del sol at sunset la metida del sol at the moment en el momento ya son tiempos precisos cuando se hable de tiempos precisos vamos a utilizar el at at now Use in, for months, years, centuries, and long periods. What is the meaning of centuries? ¿Años? Centuries. Son ¿Años? siglos. Siglas. Yes, centuries son siglos, en long periods, periodos largos, long periods. Dice que va a usar, va a usar in para meses, para años, para siglos y para periodos largos. Now, example. My birthday is in February. Miren, es lo que estamos viendo, ¿verdad? My birthday is in February. In. Estamos viendo que solamente va en el, en el, en el, en el, el mes. Miren, es lo que estamos viendo ahorita. In May. Si decimos solamente el mes, vamos a utilizar el in. In summer. In summer, in the summer, en in el invierno o en el verano. In nineteen ninety, nineteen ninety, miren 1990, aquí estamos viendo que son los los periodos largos. En los noventas, miren los noventas. In the nineteen nineties, in the next century, en el próximo siglo. In the next century, in the ice age, en la era del hielo, in the past, in the future. In the past or in the future. Vamos a utilizar el in cuando hablemos de meses, años, centuries, que son siglos y periodos largos. Now, use on for days and dates. Va a utilizar on para días y para fechas. Example. ¿Do you work on Mondays? ¿Do you work on Mondays? ¿Trabaja los lunes? Miren los lunes. Esto va a utilizarlo para todos los días de la semana. Aquí nosotros decimos el lunes, el martes, el miércoles y todos los días de la semana. En inglés se dice on. On Tuesday. ¿Qué otros? On. On Monday. On Tuesday. On Wednesday. ¿Qué otro? ¿Qué sigue después de miércoles? Help me, please. On Thursday. 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 Yeah. On Friday. On Saturday. On Sunday. Todos los días de la semana lo decimos como on. Now, for dates. Here we have an example. On March, March 6 el 6 de marzo. Aquí lo practicamos con, con los ejercicios de la edad. Decimos. Digamos el 2 de febrero, on February 2nd, right? Y aquí decimos el 6 de marzo, on March 6 el 6 de marzo. Son las fechas. Miren, on December 25, 2010. Esto es lo que me estaba preguntando, mire, eh, compañera, que me preguntó de, de, lo, de ponerle el año, ¿verdad? Aquí, cuando puede... Eh, poner el año cuando le pregunten cuándo nació, ¿verdad? Ahí sí ponemos la fecha completa. Ya vamos a entrar a ver otros ejemplos. On Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, en mi cumpleaños, on New Year's Eve. Ya. Yeah. Now. Esto se lo voy a enviar como material extra, pero se lo estoy explicando ya para que para que lo analicen cuando se los envíe. Here we have another example using in and using on. In in the morning, en la mañana, in the mornings, en las mañanas. In the afternoon, en la tarde. In the evenings, en la tarde o en las tardes, right? On Tuesday morning, dice el. What is the meaning of Tuesday? Martes, right? On Tuesday morning, el martes en la mañana. Como ya hablamos, de días utilizamos el on, on Saturday mornings, on Sunday afternoons, on Sunday evening. Now, important, when we say last, next, every, on this, we don't also use at, in, on. For example, aquí dice que cuando nosotros hablamos, con, utilizamos esto, last que significa después, next que significa, ¿qué significa next? Próximo, ¿verdad? Próximo. Every sí. que es cada o this que significa esto. Cuando utilizamos esas expresiones, no vamos a utilizar estos el at, el in y el on. Por ejemplo, I went to use last November. Dice, yo fui a Estados Unidos el pasado noviembre. Esto es lo correcto. Aquí no vamos a decir in last November. No, porque estamos utilizando la palabra last. Last. Entonces aquí no vamos a utilizar el in o el, el at, in y on. No aplica. Another example. My mother coming back next Saturday. Dice que mi mamá. Coming back, what is the meaning of coming back? Regresar. Regresar. Regresará el next Saturday, el próximo sábado, ¿verdad? Próximo. Ya. Como estamos utilizando el next, no vamos a utilizar el on on next Saturday in this case. Not on next Saturday. I go home every summer. I go home every summer. Not at every summer. Es decir, que cuando utilicemos estas, last, next, every, and this, no vamos a utilizar el add it on, right? Ok, eso se los envío después para que puedan, puedan eh, verificarlo y se lo puedan aprender. Do you have any questions for this part? No. Miss, yo no puedo conectar hasta ahorita. Ok, what is your name? Eh, Mi nombre es Lucía. Ah, Lucía, ok. There is no problem, Lucía. Al final de la clase, eh, siempre se envío después de las nueve, es decir, le voy a mandar siempre el video de YouTube. Ya usted se puede meter y puede reforzar lo que, lo que usted va a poder ver la clase completa en YouTube. Esa es la ventaja, que yo se lo voy a estar mandando en cada clase, después de cada clase, después de las nueve, eh, prácticamente y a ustedes se puede meterse en el día y copiar lo que sientan necesario o repasar ¿under is no problema, Lucía okay, okay. your welcome me, oh, Tell Delmi um, oh, una pregunta yes e ese, qué está pasando Lisa no es que me conecté que ya había empezado la clase what is your name Rina Rina ah ok. no there is no problem no, okay, Por eso es importante que conecten la cámara, porque aquí lo veo conectados y ya sé cuántos se han conectado. ¿Verdad? ¿Naja? Sure? No hay problema. Dígame. ¿Sí? Yes. Um, yo um, no comprendo algo. Todavía no me quedó claro Jimmy. sobre estos tiempos precisos. Y okay. entonces estaba viendo aquí que, por ejemplo, at, in, on, las tres Frasecitas esas significan en. Es correcto. Eh, el at significa, a veces significa en, pero a veces significa para. Este tiene varios usos, el at. Okay. Por ejemplo, aquí si yo digo a las tres en punto. Aquí está significando a las. Okay. No significa en, sino que a las. A las tres en punto, a las diez y treinta en punto. Al mediodía. Al tiempo de comida, al tiempo de dormir, a la salida del sol, a la metida del sol, al momento. Ya, aquí significa como al o a las. Siempre que utilice el, el, el tiempo, para un tiempo preciso siempre va el at. Okay. Y en estos otros sí significa in, significa en. en. En, Ajá, en igual aquí y aquí eh, cuando se trata de días y de fechas aquí significa el el on significa como el mire el lunes el martes el 6 de marzo el 25 de diciembre del 2010 aquí lo estamos tomando como el el on se convierte en él okay. ya y aquí se sí significa en el in en mayo en el verano en 1990, en los noventas en el próximo siglo ya miss, miss. Dem, dem, yes entonces digamos acá si solo le voy a decir comprendí hace un rato que si solo voy a decir que cumple años en, en my birthday is in January va a ir in January pero si in yo le decir cuál es el número del del mes le diría my birthday is on January on is 22nd. Is on. ahí sí, voy a decir on porque voy a ocupar el, el mes y voy a ocupar una fecha. Excelente. Te ocupo la preposición on. Yes. Yes. Ah, okay. Cuando decimos solamente el mes va el in y cuando decimos el on es porque lleva la fecha. Acá mire lo que estábamos viendo, ¿ven? Decimos mm -hmm. on March 27th. Mm -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. Así así vamos. Entonces, aquí está, mire, in, in December, right? In December, sí. cuando va solamente el mes, decimos el in. Sí. Now, sí. here we have um, practice with this one. Practiquen esto porque mañana igual les voy a preguntar acerca de los cumpleaños. Puede preguntar ahora, ¿cuál es el cumpleaños de mi mamá? ¿Cuál es el cumpleaños de mi hermano? Ya. This is for example, dice aquí, what date is today? Esto, miren, es importante. Dice, ¿qué fecha es hoy? ¿Cómo es la forma correcta de poner fechas? Is this one. For example, today is always what? Fourth. ¿Ya? Yeah? Always what? Miren, 14. 14th. 14. ¿ya? 14th. Ya. Yeah. 14th. Entonces, dice 14 de febrero. Aquí ponemos TH, 2023. Mire, el año. Always 14th, 2023. Ya. Entonces, aquí vemos, miren. Y la otra, la otra forma, solo se le puede poner always. Second, digamos que sea eh, el 2 de agosto ahora, entonces vamos a poner second cuando es 2, ¿verdad? Always second, esos son otros ejemplos, 2023. Por ejemplo, si fuera 3 de agosto, decimos always third, porque 3 se dice third, y ponemos rd, que es con el que termina 3, ¿right? 2023, esa es la forma correcta de poner las, la fecha, ¿ya? Entonces, ahí lo van a ver también, eh, ahí se pueden meter a la plataforma cuando ya les envíe el link. Eh, this is another example, when is, is Mother's Day? Can you tell me when is Mother's Day? Sí, la madre. Yes, día de la madre. When, when? is Mother's Day? Es día de la madre? Yes. ¿cuándo es el día de la madre? Mother's, day, Mother's day, is in May. In, in, May. in May. Miren, aquí le he puesto May, dos May formas. Ten. Yes. Aquí le he puesto, si solo digo en mayo, miren, Mother's Day is in May. Y si voy a decir el 10 de mayo, entonces es on May. Ten. On May 10th. Yes. Another. When is New Year's, New Year's Day? When is New Year's Day? ¿Cuándo, ¿Cuándo es el, el día nuevo? de Año Nuevo? Yes. It's in January. Miren, si solo uso la, el, el mes. En enero. It's in January. Si utilizo con fecha, it's on it's January 1st. First. 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 Yeah. El primero de enero. ya. Yeah. Yeah. Entonces, practiquen esto, practiquen esto. Y ya el día de mañana vamos a continuar con el otro tema. El otro tema que vamos a ver, que sería ya una parte de la gramática, que es el future with be going to, el futuro. Mañana vamos a ver cómo trabajamos con el futuro. Y ahora. Eh, trate de practicar When is your birthday. Trate de practicarlo de las tres formas que lo vimos. ¿Cuáles son las tres formas? We have first one using only May, only month. The second way is using month, month and date. And the third form is using May and date. Using month and date. Las tres formas, miren. Utilizamos el in cuando es solamente el mes. El, eh, Cuando utilizamos eh, mes on. y año, utilizamos con el on. Y si lo queremos decir así solito, miren, May, en este ejemplo, May 11 Practi Practiquen, eh, hagan anotaciones en su cuaderno y pueden practicar con algún familiar. Dígale, when is your birthday? When's your is your birthday, yeah? Porque mañana yo les voy a preguntar cuándo cumpleaños su mamá, cuándo cumpleaños su papá, yeah? And then please practice with this information, right? Okay. Right. Okay. Yeah. Then, then, okay. Eh, traten de eh, practicar lo que hemos visto y please mañana nos podemos conectar siempre temprano para continuar. To continue information and don't forget uh, enter to the platform yes okay okay, okay. Yes. thanks for coming have a nice night and god bless you, god bless you. God bless you. Bye. Bye. good bless bye see you good tomorrow night. bye 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 bye, bye. You. bye. Good, night. Good, night. Good, night. good night good night good night I'm sorry for my connection bye